Buenas tardes, bienvenidos a los informativos de Lanzelot Televisión y a su eco radiofónico en Lanzelot Radio, la 90.2 FM. Hoy es 18 de septiembre, martes, y hoy hemos conocido que Rafael Llanes, diputado del Común en Canarias, va a visitar el 18 de octubre el barrio de Titerroy para analizar el problema de las viviendas afectadas por una rehabilitación que no llega desde el 2009. Además de esta noticia en positivo, tenemos estos otros titulares destacados. Madres del Colegio de Argana han mostrado sus quejas nada más empezar el curso y es que sus hijos están sin tutor, quien habitualmente causa baja por enfermedad. Vecinos y promotores turísticos de Yaiza denuncian que las palmeras de la entrada del municipio están en mal estado desde hace más de un año. El presidente del Colegio de Abogados de Lanzarote plantea un ultimátum al gobierno para mejorar el turno de oficio. Luna Di Noto ha sido invitada personalmente por Rafa Nadal a su máster que se celebrará mañana miércoles en Mallorca. Este jueves el presidente del Colegio de Abogados de Lanzarote se reunirá con el consejero de Justicia del Gobierno de Canarias. En el encuentro, Carlos Viña reclamará que se recupere el nivel retributivo en el turno de oficio, que se vio muy mermado con recortes en 2010 y 2012, que les ha hecho perder un 20% de lo que se les contemplaba. En tres reuniones anteriores con el Gobierno de Canarias se ha abordado este asunto sin que haya habido una respuesta cuando se les prometió que la rebaja sería temporal y por dos años. Los abogados, que aún no amenazan con una huelga, piden que de forma inmediata, en los próximos presupuestos autonómicos, se contemple su demanda y se abonen actuaciones no baremadas que pueden provocar la indefensión, dicen, del ciudadano, ya que los abogados de oficio solo cobran por demanda y sentencia. Ese nivel que se nos, digamos, redujo, quitó en ese momento, no se ha actualizado desde 8 años para acá, a pesar de que en ese momento se dijo que era con un carácter temporal de 2-3 años. O sea, fue una promesa, digamos, vamos a decirlo así de claro, incumplida por parte del gobierno. Luego también es insostenible la situación de que los abogados y abogadas de oficio en Canarias, Lanzarote, Canarias, trabajen cada día del año 24 horas sin dejar ningún día de descanso y un montón de actuaciones en el turno de oficio, por duro que parezca y por difícil que sea de entender, no se cobran en absoluto. Por lo tanto, no estamos pidiendo nada desmesurado, simplemente recuperar aquellas retribuciones que se nos recortaron hace ya 8 años atrás en un 20%, ponerlas al nivel del 2010, ni tan siquiera la actualización de IPC. Y por favor, todas esas actuaciones que no hemos dejado de prestar ni vamos a dejar de prestar, porque de lo contrario se causaría diariamente un montón de indefensiones en los juzgados para la gente más desfavorecida económicamente. Pero por lo menos que se pague algo. Es que no se paga, le digo, absolutamente nada. Y son actuaciones necesarias dentro de cualquier proceso judicial. El municipio de Yaiza está descuidando la imagen de sus zonas ajardinadas. Son varias las veces que empresarios de la zona se han quejado del pésimo estado de las palmeras que bordean los márgenes de las carreteras. Hace meses que no se les poda y algunas comienzan a sufrir el llamado estrés hídrico. Vecinos y promotores turísticos del municipio de Yaiza denuncian que desde hace más de un año no se podan las palmeras a la entrada del municipio, desde la conocida gasolinera de Honorio hasta el mismo núcleo del pueblo. El portavoz de Coalición Canaria, Ángel Domínguez, ha confirmado que Yaiza presenta una imagen de abandono en los últimos tiempos. Eso es una imagen que nos estaban haciendo llegar, como decía usted, tanto empresarios como los propios vecinos del municipio, y es un poco lamentable el estado en el que se encuentran el palmeral que está desde la rotonda de Playa Quemada hasta el pueblo de Yaiza, palmeras que hace mucho tiempo que no se podan, con las hojas caídas, en un aspecto lamentable, y en ese sentido pues entendemos que el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Yaiza está haciendo muy poco para mantener esa imagen idílica que siempre ha tenido el municipio en cuanto a los aspectos de la limpieza del palmeral y en general de todo el municipio. Por otro lado, el alcalde de Yaiza, Óscar Noda, ha asegurado a este medio que la poda de palmeras se pondrá en marcha lo antes posible. El resto de las palmeras que son municipales pues se está actuando, hemos formado a nuestra gente para que tengan los cursos de poda, de trabajo en altura, de fitosanitarios y demás, para que precisamente puedan acometer este tipo de podas. Es verdad que, bueno, se va poco a poco, tenemos un personal que, como digo yo, que es para todo,
y en las que sean municipales pues se está actuando y se está llevando a cabo. Desde Coalición Canaria han asegurado que desde el grupo de gobierno se ha prometido en más de una ocasión la limpieza de las palmeras, pero que nunca se ha llevado a cabo. Y Ángel Domínguez también ha aprovechado su paso por Lanzelot Televisión para volver a hablar de la basura acumulada en el sur de la isla, ya que el ayuntamiento ha iniciado los trámites para rescatar el servicio de limpieza y recogida de basura, pero siguen dándose imágenes bochornosas de un destino que aspira a la máxima calidad. No, sigue siendo el mismo, ya la gente, por decirlo de alguna forma, se acostumbra a ese aspecto, pero lo que es evidente es que la basura se sigue recogiendo mal, se siguen produciendo imágenes de contenedores rebosados, se siguen incluso dando imágenes de ratas caminando alrededor de todos esos contenedores, y lamentablemente hemos padecido todo este verano y lo que nos queda es esa situación. Más de una veintena de alumnos de segundo de primaria del Colegio de Argana han comenzado el curso sin tutor. No es la primera vez que les ocurre, porque el curso pasado esperaron meses hasta que se les puso un sustituto. El mismo docente que imparte estas clases reconoce que no está en condiciones para dar clases y se encuentra de baja. Estas madres con hijos matriculados en el Colegio de Argana vienen arrastrando un problema desde el curso pasado que hoy han querido hacer público. Nos ponen un tutor a nuestros hijos el año pasado de primero de primaria, este año de segundo de primaria, el cual repetimos tutor, que no asiste a las clases, coge bajas desde que empieza el curso hasta que acaba. El año pasado Educación no nos mandó un sustituto hasta después de las Navidades, por lo tanto nuestros niños estuvieron todo un primer trimestre sin un profesor fijo, sino con volantes, con profesores que tuvieran horas libres en el colegio, hasta que llegó el sustituto. Estas madres temen que los problemas del curso anterior se repitan, porque en el inicio de este ya está faltando clase, ya ayer no vino a clase, hoy tampoco, y Educación nos dice que si las bajas no son más largas de 15 días, ellos no mandan un sustituto, y que ahora mismo no tienen volantes para que vayan a sustituirle. La anterior vez, la baja de este docente duró unos 6 meses y fue en la recta final del curso cuando le dieron el alta, provocando el malestar de alumnos y padres. La clase de segundo B del Colegio 6 Argana Alta hay 25 niños, pero también imparte clases este año al otro segundo, entonces son los 25 niños perjudicados de la tutoría más otros 25 del otro segundo. La reclamación que hacen tiene como destinatario al director insular de Educación, Mario Pérez, al que se le pide que fiscalice a un docente que no está cumpliendo con sus obligaciones, según la versión de los padres afectados. Solo pedimos un profesor digno que nos imparta las clases debidamente para todo el curso, que nuestros niños no estén hoy con uno, mañana con otro, y al final nadie sigue la cadena, ni nadie sigue la rutina, ni nadie le da la clase como verdaderamente las tienen que dar. Este documento firmado por el propio Mario Pérez es el salvoconducto al que se aferran estas madres, porque ya el curso anterior la Oficina Insular de Educación se comprometió a buscar una solución a esta problemática. La vuelta al pulso electoral del socialista José Juan Cruz, que aspira a recuperar la alcaldía de Tías, no afecta a su actual primer edil, ya que Pancho Hernández considera que su grupo de gobierno no está afectado por el desgaste de 2 legislaturas seguidas de gestión y promete culminar muchos proyectos antes de la cita electoral. Que tengo la ilusión de que se me dé otra oportunidad. Pero bien, yo, como se dice en estos casos, estoy a disposición del partido. Con esta seguridad se mostraba el actual alcalde de Tías ante la posibilidad de revalidar triunfo electoral en 2019. El aplomo de Hernández no lo empaña ni el anuncio del socialista José Juan Cruz de regresar a su feudo, es decir, a la alcaldía de Tías. Bien, es un candidato más y todos mis respetos a José Juan y a todo el resto de candidatos. Que le costó ganarle, ¿eh? Nos costó ganarle, pero se le ganó. Hernández no cree que su grupo de gobierno esté sufriendo el desgaste de las 2 legislaturas de gestión y hace una promesa. Los vecinos verán muchas realidades en estos próximos meses de obras que se están ejecutando, y ahora, bueno, pues considero que es el momento oportuno para que los vecinos puedan valorar lo que nosotros hemos hecho. Donde sí reconoce que hay un problema grave por resolver es en Puerto del Carmen, donde las obras de la avenida eliminaron 600 plazas de aparcamiento. Hernández asegura que la papa caliente está ahora en el tejado de la iniciativa privada que no se decide a invertir. Por ello, el ayuntamiento y la iniciativa privada contempló en el primer plan de modernización que se aprobó, marzo de 2011, quiero recordar, que se incluyeran, en este caso, estacionamientos o
parking. Pero ¿qué ocurre? Que le corresponde a la iniciativa privada mover esta cuestión, mover ficha, ¿no? Pese al impasse de estas grandes bolsas de suelo, el alcalde adelanta que en un mes calculo un proyecto de transformación de la avenida de las playas para dar continuidad a ese proyecto que se ejecutó en anteriores legislaturas, que concretamente es el tramo comprendido entre la avenida Italia y la calle Noruega, y ahí no se van a perder aparcamientos, es todo lo contrario, se van a ganar aparcamientos. También aseveró que el cuello de botella de la oficina técnica se ha superado y que se tarda una media de 6 meses para otorgar licencia, y de ahí que Tía sea el municipio donde más permisos se concedieron en 2017. El Cabildo de Lanzarote ha iniciado las obras del carril bici que conectará el paseo marítimo de Playa Honda con el aeropuerto. Se trata de un nuevo tramo del proyecto global Villa Ciclista Lanzarote. Los trabajos tendrán una duración de 3 meses y están valorados en unos 520.000 euros y consisten en la conexión del carril bici existente desde la calle Mástil de Playa Honda a Guacimeta, ampliando así la red que ya discurre desde Arrecife a Playa Honda y a Puerto del Carmen. La actuación se va a desarrollar en parte del paseo marítimo y transcurrirá en paralelo al actual canal de pluviales y vallado perimetral este-norte de la pista de aterrizaje y despegue del aeropuerto. Y ahora el Cabildo, en aras de dar por cumplido a ese compromiso de continuar este carril bici, es lo que nos encontramos en el día de hoy visitando. Vamos a conectar lo que sería el tramo que falta correspondiente desde esta zona en que nos encontramos en el aeropuerto hasta lo que sería el inicio de Playa Honda. Son unas obras que tienen un importe de 581.000 euros, están previstos que se desarrollen en el plazo de 3 meses. Continúan las obras de la estación de bomberos en Yaiza, ubicada en la antigua casa del médico en Uga. Esta vieja demanda de la población lanzaroteña se hará realidad en breve. Las obras del nuevo parque de bomberos están previstas que finalicen en el mes de febrero, por lo que el municipio sureño contará en unos meses con este servicio de emergencias de respuesta inmediata en el sur de la isla. Pues se fija un convenio con el Cabildo, bueno, a través del consorcio de seguridad, para que nosotros cedíamos el local de unos 254 metros cuadrados para que ellos redactaran el proyecto y acometieran la obra por unos 666.000 euros para establecer lo que es un parque bombero sur, que así, aparte de cubrir con mejor tiempo de respuesta las incidencias que sucedan en el municipio de Yaiza, también en los municipios vecinos como Tinajo y Tía, también entendemos que se mejora ese servicio. Dar un poquito a la empresa para que esto se termine lo antes posible, porque tiene que estar terminada en febrero para no perder los fondos. Bueno, pues que él, que tiene más poder que yo como responsable del Cabildo, que haga los ajustes necesarios para que esta obra esté terminada para prestar un servicio a toda la zona sur de la isla lo antes posible. Lanzarote sigue siendo destino elegido por muchos famosos para desconectar de su rutina. Este fin de semana se pudo ver a la pareja de actores Blanca Suárez y Mario Casas en Famara. Y en la octava isla, La Graciosa, en este sentido, cargaron sus pilas María La Piedra y el paparazzi y colaborador de Telecinco, Gustavo González. La famosa actriz María La Piedra visitó Lanzarote hace una semana y aprovechó para conocer la isla de La Graciosa, tal y como se puede ver en estas fotos de un aficionado que las ha cedido a Lanzarote Digital. Junto a su pareja y periodista Gustavo González, pasearon por la isla y comieron en uno de los restaurantes de la zona. Por otro lado, la actriz Blanca Suárez, junto a su pareja y también actor Mario Casas, visitaron Lanzarote. Este fin de semana la pareja se dejaba ver en el restaurante El Risco de Famara. La feliz pareja se alojó en la casa del actor y modelo español John Cortajarena, ubicado en la zona de los noruegos. Rafa Nadal invita personalmente a Luna Dinoto a su máster. Es una información de nuestros compañeros de Radio Marca y en este sentido les dejamos con ella y otros contenidos de interés. Hasta mañana, que pasen buen día. Hoy en La Calle Opina se acudieron a las fiestas de Dolores celebradas durante estos días en Mancha Blanca. A la feria no, pero sí fui caminando a los Dolores el día de Dolores por la tarde y llegué hasta allí, hasta la iglesia. Súper bonito, súper bien, mucha gente, súper agradable todo. Es una pena que me lo haya perdido,
porque es una fiesta muy típica de aquí en Lanzarote, pero en realidad tampoco estuve aquí. Apenas llegué esta mañana, y pues, pero sí que me di cuenta de que muchos amigos y familiares y que asistieron a la fiesta. Como todos los años, algo novedoso, con alguna artesanía que no predominan en todo lo que es los años anteriores, pero en realidad, pues mira, me pareció genial. Creo que la romería se debería hacer por la mañana en vez de por la tarde. Sí, creo. Más temprano a lo mejor, lo que sí, es la ofrenda. Sí, porque al final las ofrendas eran ya las 9 y todavía estaban pasando, y yo pienso que la gente también se cansa un poco, y también, sobre todo cuando vas con niños y te tienes que marchar. Yo tengo mi gorrito, mi chalequito, mi camisita blanca, y tengo mis buenos zapatos para ir a caminar y hacer esa romería como tiene que ser. Mañana miércoles arranca en Mallorca una de las citas importantes en categorías inferiores en el mundo del tenis. El Máster Rafa Nadal Tour 2018 contará con las jóvenes promesas del tenis nacional para batirse en las pistas duras de las instalaciones de Rafa Nadal Sport Center. Luna Hinoto es una de las grandes sensaciones a nivel insular y continúa su carrera meteórica en busca de hacerse un hueco en el tenis profesional. Tanto es así que sus logros y triunfos no han pasado desapercibidos para la organización del Máster, que no ha dudado en invitar a la conejera. De hecho, como pueden ver en esta imagen, el propio Rafa Nadal quiso felicitar a la tenista a través de esta carta, invitándola a continuar trabajando como hasta la fecha. Dinoto recientemente se ha adjudicado el torneo internacional de Andalucía sub-12 y se ha colocado en una situación privilegiada gracias a sus éxitos para hacerse una tenista profesional. Los jugadores del equipo masculino del San José Obrero y los componentes del cuerpo técnico visitaron en la tarde del viernes las instalaciones del Gourmet Catering Ampate. El Gourmet Ampate Lanzarote San José Obrero logró la Copa de Gobierno de Canarias de balonmano y ahora le toca pensar el inicio de la Primera Nacional Masculina, afrontando el equipo lanzaroteño el próximo sábado, el primer encuentro oficial de la temporada. San José Obrero recibe la visita del GAES Málaga, uno de los favoritos de la categoría, en un partido que se disputará a partir de las 8 de la tarde en el pabellón de Titerroy. Por su parte, este pasado lunes, las jugadoras del conjunto Titerroy, que militan este año en la División de Honor Plata Femenina, visitaron las instalaciones de su principal patrocinador, Renault Juan Toledo. El equipo ya comenzó la temporada el pasado fin de semana a domicilio y jugará su primer encuentro en el pabellón de Titerroy este domingo a las 12:30 del mediodía ante el Balonmano Oviedo. Llamó la atención entre los presentes en Mancha Blanca en la recién finalizada Fiesta de los Dolores el espectacular escenario montado por Tecnosound Canarias. Los que utilizamos habitualmente en grandes producciones en Tenerife y en Gran Canaria, como Aerosmith o Maná, que hicimos este año en La Palma, quisimos traer la última tecnología que tenemos, las pantallas LED. Trajimos 80 metros cuadrados, que nos permite tener los fondos o los decorados que queremos para el mejor lucimiento de todas las fiestas, la misa y todos los eventos que habían allí. Es un orgullo, es una fiesta que llevamos haciendo 30 años desde el primer evento y donde, pues bueno, nos agrada traer los mejores elementos que tenemos para hacer las fiestas de toda Lanzarote. El gran atractivo de esta puesta en escena es sin duda la pantalla gigante con luces LED, que permite gran versatilidad al espectáculo. Porque te permite poner imágenes, efectos que quieras. Empezamos hace 8 o 10 años poniendo pantallas de 20 metros cuadrados y llevamos por 80, 100, 120 metros. Operación Triunfo le pusimos 200 metros. Y claro, es muy flexible porque ya los grandes decorados están un poco en desuso y con tecnología acabas teniendo todo lo que tú quieres. El escenario acogió de forma brillante actuaciones tan diversas como el concierto de Antonio José, oficios religiosos o el festival Nanino Díaz Cutillas. No se esperaba que se cumpliera 25 años al principio, porque fue un negocio que partió de un tipo de turismo y luego hubo que cambiarlo, porque cambió la isla, cambió todo y hubo que cambiarlo. Nos mudamos de Costa Teguise
a Puerto del Carmen. El casino de Puerto del Carmen cumple su 25 aniversario. Por ello, este viernes por la noche celebrarán una fiesta por todo lo alto en el que se llevará a cabo diversas actuaciones. En el casino se podrá disfrutar de un cóctel de bienvenida o de la música de varios DJs. En principio hay un torneo que se llama Deep Stack, que es un torneo bastante importante, con un premio importante. Y luego vamos a tener en la parte anterior, cuando entras al casino, hay un saxofonista, está toda la decoración, todo eso. Y luego dentro, en la parte de la terraza, tenemos un DJ y varias sorpresas. A la fiesta acudirán diferentes personalidades, así como todos los socios del casino, esperando cumplir, como mínimo, otros 25 años más. Informática Lanzarote. Te presentamos nuestro coste por copia. Soluciones de impresión. Paga solo lo que imprimes. Ahorra hasta un 50% en costes de impresión. Todo incluido. Consumibles y mantenimiento. Con 5 años de garantía técnica sin costes. Y además, lo puedes financiar hasta en 5 años con las mejores condiciones. Informática Lanzarote. Algo está cambiando. Para hoy martes 18 de septiembre, predominio de cielos poco nubosos, salvo algunos intervalos matinales en el norte. Las temperaturas registrarán pocos cambios y oscilarán entre los 28 grados de máxima y los 22 de mínima. El viento soplará del nordeste, flojo a moderado. En el mar norte o nordeste fuerza 3 o 4, marejadilla o marejada. La bajamar será a las 2:37 horas y a las 15:44. La pleamar será a las 9:09 y a las 22:07. Para mañana miércoles, día con intervalos nubosos, temperaturas en cambios y viento flojo. Informática Lanzarote. Te presentamos nuestro coste por copia. Soluciones de impresión. Paga solo lo que imprimes. Ahorra hasta un 50% en costes de impresión. Todo incluido. Consumibles y mantenimiento. Con 5 años de garantía técnica sin costes. Y además, lo puedes financiar hasta en 5 años con las mejores condiciones. Informática Lanzarote. Algo está cambiando. Madres del Colegio de Argana han mostrado sus quejas nada más empezar el curso y es que sus hijos están sin tutor, quien habitualmente causa baja por enfermedad. Vecinos y promotores turísticos de Yaiza denuncian que las palmeras de la entrada del municipio están en mal estado desde hace más de un año. El presidente del Colegio de Abogados de Lanzarote plantea un ultimátum al gobierno para mejorar el turno de oficio. Luna Dinoto ha sido invitada personalmente por Rafa Nadal a su máster que se celebrará mañana miércoles en Mallorca.